Tú aquí, no hay derecha. Tú aquí, no hay derecha. ¿Yo aquí? No, aquí me está. Buenas noches, por favor, que me pregunta. Bueno, yo diría que hoy no era la noche para el Celta y era la noche para el Deportivo, ¿no? Se han dado muchas circunstancias en el partido que nos ha condicionado totalmente el mismo, ¿no? Prácticamente, pues, la expulsión de Iago, pues, al comienzo del partido con un gol temprano del Deportivo y la expulsión, pues, ha condicionado muchísimo. Luego, toda la línea defensiva teníamos una tarjeta amarilla, prácticamente nada más empezar. Y de alguna manera, pues yo creo que el devenir del partido pues ha ido un poco condicionado todo por esa circunstancia, ¿no? A ver, ¿le parece justa la expulsión de ellos? No lo sé, porque no lo ha visto. La tendrá que explicar él, porque yo realmente desde el banquillo no he visto absolutamente nada. No sé si realmente ha entrado un rifirrafe con Marchena, pero bueno, seguramente la inexperiencia contra la experiencia, ¿no? Sí, que duda cabe de que con un gol a favor del Depor, ellos ahí nosotros estamos poco a poco intentando hacernos con el control del partido, pero lógicamente al quedarte con un jugador menos sobre el terreno de juego y ser uno de tus atacantes referentes, evidentemente nos quedábamos solamente con un punta, ¿no? Teníamos ya, y lógicamente ahí teníamos menos posibilidades de llegar, y aunque lo hemos intentado, un segundo gol que ha sido, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Hoy el Depor salía todo y un gol fantástico y nos ha dejado ya prácticamente pues el partido pues a merced un poco de la circunstancia, ¿no? Señor, si lo dejó muy tocado este resultado del Celta por la importancia del partido, sobre todo que el Depor es el colista. Bueno, esto es fútbol. Yo creo que hoy los jugadores de Celta y tienen que aprender una lección, tenemos que aprender todos una lección, ¿no? De que el fútbol continúa y realmente el Celta aún tenemos otra oportunidad. Tenemos que intentarlo, se pone difícil, pero el Celta está obligado a dar la cara hasta el último segundo y por lo menos mientras yo esté aquí voy a dar la cara siempre, ¿no? Yo creo que el equipo, vamos a ver cómo lo recuperamos lo antes posible porque es así, porque el fútbol no se para y el próximo, dentro de 15 días, tenemos un duelo contra el Barça. Sabíamos que teníamos un calendario difícil y hoy era un día de los que contábamos la posibilidad de puntuar. No ha sido así, pues habrá que puntuar contra el Barça. Entonces habrá que sacar los puntos donde a lo mejor menos te lo esperas, pero hay que seguir soñando con eso. ¿El qué? No lo sé, realmente cuando vea la jugada te lo diré. Yo no sé el comité de competición que valorará en la jugada. Me imagino que también dependerá de lo que haya puesto el árbitro en el acta, ¿no? No sé realmente el alcance que puede tener la sanción, ¿no? ¿Vale? ¿Con el jugador no habla? ¿Quién? No, yo no he hablado con el jugador porque cuando he llegado al vestuario, pues estaba pendiente de los que estaban jugando, ¿no? Entonces, realmente, ahora al final del partido prácticamente no lo he visto y he estado con los que han terminado el partido, pues intentando darles ánimos, porque no hay otra. Esto del fútbol, cuando más triste estás, es cuando hay que intentar levantarse lo antes posible. Entonces, he estado preocupado de los que han terminado el partido y los que estaban en el banquillo, lógicamente, para intentar, bueno, pues darles ánimo y que el martes volvemos a entrenar y que esta es la historia del fútbol. ¿A quién? No, yo nada, yo valoraré la sanción, lo que haya, y a partir de ahí, pues el club tomará medidas. Si es culpable, tendrá que tomar medidas el club. Vale. Vale, muchas gracias. ¿Verdad? Es que no he visto nada. Yo no realmente, pues a mí no me, es lo primero que oigo, vamos. No sé ni que si Hugo Mayo no está ni citado con el equipo. Te refieres que venía con una peña, ¿no? Ha circulado una foto por las redes sociales durante la tarde, el futbolista con una peña del Celta viajando hacia La Coruña, comprando, una cosa que no viene a cuento. Quería preguntar como entrenador, aprovechando la tesitura para ver si no puede. No puedo opinar de algo que desconozco totalmente. Lo siento. Gracias.